Y cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo un elfo navideño de los chulos pirulos que sepáis que Eli me ha dicho yo lo tejí el año pasado y 26 centímetros que me llevó de arriba abajo o sea que más o menos mmm, imaginaros eh, esa distancia de elfita monísima con un vestido hoy yo 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 la cosa es que venga a tejer que soy este Ay, Reinas, ha despertado mucho interés el, el, la elfita esta, ¿eh? Me, un montón de comentarios al respecto. Ah, sí, que os pregunté ayer: ¿manga larga o manga corta? Y me habéis dicho: ¿manga larga mejor? Pues venga, ¿manga larga mejor? O sea que voy a hacer el cambio. Y ahora tengo que hacer ya. La primera hoja y ya la tenemos finiquitada. Venga. Aquí, que nos vamos a la hoja 2. Uy, esto va a ser un poco churro, patatero, media manga, mangotero. A ver, así, ah, bueno, más o menos. Uh, cortar el hilo beige y unir el verde. Ahora es cuando me vienen, me asaltan las dudas al respecto de qué verde poner. Porque claro, ¡ay! Se me cae el verde. Yo creo que lo suyo va a ser el, el este verde. Este verde me gusta mucho. Es un verde más apagadito. Venga, va, este. Además, ahora no me acuerdo quién fue. Ay, no sé quién de vosotras eh, me, me escribió. Ay. Ay, esto sí que me, me da rabia de no, no acordarme de los nombres. Me escribió y me dijo, oye Esther, eh, eh, dime qué colores vas a usar porque te tengo que hacer pedido. De sinfonías, y ya me, me, me voy a comprarlos para la el, para el elfita. Y le he dicho, es que no lo sé. Digo, a ver si te digo que voy a usar uno y, y, y voy a usar otro. ¡Oy, oh, ay, ay! ¡Qué desastre! Pero es igual. ¡Hala! Ya parido. Ya está. Estas cosas pasan, reinas. Ahora le voy a dar aquí a. Esto es real como la vida misma. Aquí nada de edición. Si os pasa esto a vosotras a mí también me pasa que sale aquí un piporcio aquí enorme. Pues eh, reinas cada vez lo voy teniendo más claro. ¿Que voy a usar el verde pradera? Voy a usar el granate. Ay, el granate no, eh, el granate no. El granate es este. Aparta. El granate es este. ¿Vale? Voy a usar el burdeos. Yo creo que quedan muy apagaditos, pero el blanco les da un contraste y una alegría. Sí, sí, creo que aparta esto. Lo pones en la bolsa y así molesta menos. Yo creo que este va a ser, esta va a ser la decisión. Venga, que ya estamos llegando. Taca, 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 taca. Pues esto que os ha gustado mucho, me ha hecho mucha, mucha gracia el comentario de Noemí que decía Esther, creía que habías dejado de tejer. <laughs> No pues quizá voy más lenta porque tengo más cositas que hacer, pero jolines de... ¡Ay! me ha caído el suelo, no que se me enrollara con la silla Ay, corre, envuelve Ay, corre, 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 corre Ala, desde el suelo lo estamos haciendo A ver si sube alguna pelusa Ay, espero que no reinas si sube pues ya me lo perdí. Jolines reinas no se termina nunca. Ahora hombre venga ya ya estamos. Venga así vamos a esto ya lo aparto cortar el hilo de color beige claro y unir el hilo verde eh, cada punto alrededor. Venga vamos a ver. Estamos aquí en nuestra vuelta 10. ¿Os acordáis que me faltan dos vueltas mmm, que las tengo que hacer de más de, beige, de verde, ¿verdad? Eh, vuelta. Ah, mira, lo pone más arriba. Ah, bueno, pues. Pues venga, lo vamos a hacer de esta manera también, Ea, Ea, Ea. Eh, vuelta 11. Vamos a hacer. Eh, cambiar a verde. Pradera. En mi caso. Y vamos a hacer punto por punto. Estoy pensando, ¿eh? Pensation. Pensation un rato. Bueno, va. si me lo pide de esta manera, vamos a tener que darle el ok. Venga, esta, este último punto lo voy a deshacer. Chimpún, chimpún. Solo deshago para que me queden las dos orejitas. Vuelvo a pasar las dos orejitas. Esto ya lo corto para que no moleste. Vente tú para aquí. Chimpún. ¡Oh! ha cortado a la primera. Tijeras mágicas. ¡Por Dios! Venga, va. Así. Aquí estamos. Chimpún y tararí. Muy bien. Esto tiramos y aquí vamos a hacer la vueltecita de punto por punto normal y corriente. Ay. Reinas, os tengo que contar tantas cosas del niño que muchas me habéis preguntado qué tal el niño en los Estados Unidos, no sé qué. Pues bueno, que sepáis que, eh, bueno, yo todo lo pinto bonito y todo estupendo. A vosotras os comenté... Que, eh, que iba a compartir... A ver, os lo comenté, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es igual, os hago, os hago un resumen. Eh, se, se ha ido a vivir a una casa donde viven dos señoras y dos niños, ¿vale? Eh, un niño y una niña. Y venían... Eh, el, eh, de, de estudiantes de extranjeros venía mi hijo y venía una chiqueta italiana a esa casa, ¿vale? Y de, y de, de pasar de ser cuatro, pasaron a ser seis, ¿vale? Pues esto, eh, mañana hará un mes que se marchó y ayer eh, volvieron a ser cinco. <laughs> sí, hija, la chiqueta italiana ya no está en la casa. Eh, por lo tanto pues yo os lo pinto todo bonito y todo todo pirola que ya os expliqué lo del todo pirola que lo decía es que ahora me lío no sé si os lo expliqué a vosotros pero eh, pues el niño necesitaba hablar eh, pues al respecto de, de cómo se había sentido al marcharse la chiqueta y por lo tanto aquí una mami que es muy maja más maja que las pelas Hoy me he levantado a las 4 de la mañana y eh, pues hemos tenido llamadita, una llamadita estupenda que nos ha venido muy bien a los dos, lo he visto muy bien. Vamos a ver, vuelta número 11, 12, que es su 14, porque va, vamos con 2 de atraso, y dice que hagas aquí el, el punto por punto, pero solo en blow. Por lo tanto, vamos a hacer punto por punto solo en blo y este blo quizás no lo usamos. Así también tiene sentido quedará más hacia abajo. Bueno, reinas, es lo que hay. No, no pasa nada, ¿eh? que tenga esto aquí porque se va a cubrir, por lo tanto, no pasa nada. Punto por punto en blo. Este si este blo si si lo habéis hecho, pues ya está para la otra para el otro brazo, pues no lo hagáis. Una marranada aquí. Bueno, pues nada, a las cuatro de la mañana hemos estado charlando con el niño más re bonito. Estaba oh, yo, yo muy feliz. Me lo mm, ha tardado un poquito porque le he dicho a las cuatro en punto, ha sido sonar el despertador y decirle, cariño, hago un pis y te llamo. Y me dice, mami, yo, uy, qué pasa, cariño. Eh, que estamos en el coche, espérate un momentín que llegué a casa por el tema del, de los datos y la wifi, claro. Eh, y digo, bueno, pues no hay ningún problema. Y hasta las 4 y veinte casi no me han no me ha llamado. Pero bueno, yo he estado por aquí abajo. Haciendo cositas. Un poquillo sobadeta. Esto también os lo tengo que decir. Y ahora tengo un poquitín de la cabeza. Que me duele un poquitín. Son ahora las nueve. Esperaros que os digo. Ay, me he cambiado. Se ha actualizado el reloj y ahora no me sale más grande que esto. Son las nueve y media. Bueno, veis. Es ya trece grados y solecito en donde estoy. ¿Has visto? Pero bueno. Eh, ahora no sé lo que os estaba contando. Ah, pues esto que hemos estado charlando, me ha explicado todo. Ya dice mami, venimos de comer. Digo, ah, pues, de, perdón, de cenar. Es que eh, es que esto del comer. Eh, ahora os cuento en catalán, eh, comer se llama dinar y en inglés, cenar se llama dinner. Y se me ha hecho un lío, mami, venimos de. Mare, venimos de diná. Y digo, ¿cómo que venís de diná? ¿Cómo que venís de comer? Sí, sí, para ti son las 10 de la noche. ¿Cómo vais a venir de comer? Y digo, bueno, ya me entiendes, de, de cenar. Eh, uy. Eh, eh, a ver, ya está, ya hemos terminado la vuelta. Venga, voy a por mi vuelta número 13. Ah, mira, es aquí cuando, cuando le vamos. Qué estrechito el brazo, ¿no? ¿no? No lo podemos ampliar. Encuentro que el brazo es muy pequeñín. A ver, dejarme que me la mire a la moza. Igual yo le echo menos puntos, pero lo veo muy estrechito este brazo. Bueno, va, se lo vamos a permitir. Reinas de la 13.

Venga, le voy a poner un marcadorcito de estos. Mira este. Ya así me será más cómodo. Ahora ya normal, no hace falta que hagáis blow. Si lo queréis en plan cenefa, podéis hacer blow para que quede el bracito un poquito así, pero eh, igual le podemos poner al final unas espiguitas. Bueno, ya decidimos al final unas espiguitas en blanco para que quede. ¿Qué las lleva? Igual ya las lleva. No las lleva, pero igual se las podemos poner. Ya decidimos. Bueno, pues nada, me ha explicado de la escuela, me ha explicado de un montón de cosas. Hay cosas que me las guardo para mí y hay cosas que me hace ilusión explicaros. <laughs> sí. Eh, pues a ver, ¿qué me hace, qué, qué me hace gracia explicaros? Mirar tiene eh, en lugar de asignaturas por horarios, porque aquí yo no sé en, en Sudamérica cómo funciona, pero aquí tenemos eh, un horario eh, que cada día de la semana es distinto, ¿vale? El, el, y, y a distintas horas se hacen distintas materias. Y él tiene eh, las, los días A y los días B. Y cada día A hace lo mismo con, la misma, con, con el mismo orden y cada día B hace lo mismo mmm, que los días B con el mismo orden. Lo encuentro muy divertido esto, me, o sea, muy divertido, muy práctico. Los días A son lunes, miércoles y viernes eh, y son las asignaturas un poquito más duras. Está matemáticas, está química. Está. Eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Y inglés e y historia americana. Ah, no, y, y inglés. Y los días B está. ¿Qué me ha dicho que estaba? Ah, y gimnasia, se lo ponen en día A eh, la educación física, ¿Ves? qué curioso. Y en días B está. Ay, ¿qué más hay? En día A, en día A hay debate. El, el, la optativa a última hora, debate. Y el día B, que me ha explicado que tienen? Castellano, claro, 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 tienen los idiomas, los segundos idiomas, que es castellano, chino y no me ha explicado ningún otro más. No me ha explicado nada más, pero lo encuentro muy curioso esto, bueno, una manera de organizarse muy simpática. También nos ha explicado... Que eh, es una escuela, ya os dijimos que es, era una escuela pública, dice, pero mami, es una escuela pública que no funciona por distritos escolares. ¡Wow! Oh, no. Yo pensaba que en los Estados Unidos todas las escuelas públicas funcionaban por distritos escolares. De hecho, la escuela de, de casa de donde vive está a 25 minutos en coche, que no es poco. Bueno, quizá porque nosotros en Yeida a 25 minutos te recorres toda la ciudad y da la sensación que es mucho, no lo sé, pero tiene, tiene la escuela, ya os digo, a 25 minutos en coche. Y, y ahora que os estaba contando yo que me he despistado. Ah, pues esto, que no funciona por distritos. Eh, dice, ah, te, hay alumnos en esa escuela que viven en Houston. Es decir, que no viven ni en la ciudad donde vive él. Él vive a... Me parece que son uh, una hora y media de, vi, de viaje de Houston a, a donde vive. Sí, una hora y media. Pues hay gente que hace una hora y media de coche para para escolarizar a sus hijos. ¿eh? Ojo, es una escuela, ya os digo que es pública, pero que es un poco distinta. Ya os he dicho que lleva uniforme. No hay manera de verle en uniforme. Es decir, no me pidáis una foto del niño con uniforme porque no la tengo ni yo. No la tengo ni yo. ¿Qué pasa? ¡Ay, me llaman! ¡Uy, que me llega un pedido! Un momento, ahora vengo. ¡Voy, voy, voy! voy. ¡Ya estoy aquí! ¡Reinas! ¡Voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! Esperaros un momenti que me pongo el asunto. ¡Ay, qué estrés, ese! ¡Hola! ¡Que os he dejado rato! ¡Ay, que os he dejado sueltas mucho rato! So, sorry verí cantidad, reinas! No sé lo que os estaba contando, se me despista el asunto. Ahora no me acuerdo. ¡Ah! venga, os voy a contar otra cosa. Eh, tienen vacaciones de otoño, eh, no de otoño, sí, de otoño, de inicio de otoño. Y eh, son vacaciones, ahora os cuento, mira qué cosa, lo encuentro ideal, porque si esto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tienen vacaciones este viernes, no van al cole, no van al cole el sábado, no van al cole el domingo pero no van al cole ni el lunes ni el martes, lo que significa que esta semana es de cuatro días y que esta semana, cuatro días labora hay cuatro, sí, cuatro días de laborables y esta semana es de tres días laborables. Es como si casi, casi te da la sensación que tienes 15 días de vacaciones, porque no, no es toda la semana, o sea, me gusta, me gusta la idea. Te en total son cinco días, Hachís. perdonar eh, se tenía que decir y se dijo uh, bueno pues lo que os decía en total son cinco días pero ya veis que están escalonados de una manera muy bonita muy majo me gusta me gusta bueno pues que eh, se van de eh, se marcharán dice que se marcharán del estado que harán un viaje en, en coche y se marcharán del estado reinas ahora son cinco lo que significa que se van a ir con un solo coche a hacer una caminata maja, ¿eh? bueno, o sea, un, unas horas de coche majas, majas, pero bueno, dice que los, en, los americanos están acostumbrados a ir todo el día en coche, pues venga, ratito más de coche que se llevará, pero no os lo perdáis, que hoy es martes, cuando cuando el niño se despierte se despertará en martes, ¿vale? Ahora es mi martes. Sí, ¿verdad? Hoy es martes. Hoy es martes. Pues mañana miércoles, o sea, hoy se curra. Ayer se, ayer se fue al cole. Hoy se va al cole. Pero mañana miércoles no va al cole. Y el jueves vuelve a ir al cole. Y mañana miércoles no va al cole porque tienen una actividad del sponsor. De una actividad de. Eh, de. Una, una especie de encuentro de familias de. Eh, de familias de personas que acogen con las personas que acogen del estado espera como es el estado que es así texas bueno hijas más o menos y aquí está houston pues van todos a Houston A cal Houston a ver si lo he hecho bien he dibujado bien el es, es que hijas eh, eh, igual he hecho un churro patatero a ver cómo es oh eh, texas Texas, mapa. Pero es que cosa... ¡Ay, pues lo he hecho fatal, reinas! Ya me querréis un rato. Es este, es este, reinas. Se lo he hecho fatal. Tiene, tiene... Pensaba que era más... Así. Así. Es, esto no es tejas. Pues han quedado todos aquí. Acá al justón. Sí. Todo es, es un estado grandecito, ¿eh, reinas? Majo, majo. Pues aquí han quedado. Me ha quemado. Qué raro se ve. Eh, qué, qué chatín se ve con este mapa. El... Los Estados Unidos, ¿no? Ay, no sé. Me da la sensación que es chatín. Bueno, va.

ya os digo el miércoles o sea que esta semana eh, va a ir un, un, una caterva de kilómetros hasta aquí pues, una hora y media en coche luego va a volver el mismo día eh, y luego pues eh, va a hacer un día de clase y al día siguiente el viernes va a ser todo el día de coche porque claro nos, están más o menos están por aquí ellos más o menos vale eh, si cambiar de estado si aquí está el mar pues, o sea el, el océano no pueden ir, o, o van para allá, o van para aquí que es una barbaridad, o van para aquí que es una barbaridad, o van para aquí. No sé, la cuestión es que cambian de estado. Ahora os lo enseño en el otro mapa. Uy, Regina, luego estoy por ti. No está aquí. ¿Ves? Ellos viven en esta puntita, de... más o menos en esta puntita de aquí. Hacer, es que va a ser una caterva de kilómetros. Esto no es cambiar de estado, esto es cambiar de país. Para allá no se van. Que esto es México, ¿verdad, reinas? Uy, hablando de México, tiene un, un montón de personas. Dice: La última persona que he conocido es una chica que vive en Honduras. Bueno, que vive, que nació en Honduras, pero que a los tres años se fue a vivir a México. Ay, a México, a, a los Estados Unidos. Ya conoce. A, a un chiquet que, con el, el primero que, que hizo amistad que se llama Diego y es de México. Conoce a una chiqueta de Venezuela, conoce a más, más, más países, más países. Del Salvador, esta semana ha conocido a una chiqueta del Salvador y, y esta chiqueta de Honduras. Parece mentira, reinas, parece mentira. Que digo, pero americanos no conoces. Y dice, sí, claro, también la, la chiquita con la que fue al baile, que es americana, el baile fue un poquito un, un desastre, que bueno, ya que no. Que, que, que no acertó con el vestuario. Bueno, cosas que pasan, hijas, cosas que pasan. Y, y ya está básicamente. Esto es lo que os quería explicar. A ver qué hora pasa. Ah, vamos bien de tiempo. La cosa es, Reinas, que. A ver, ahora estaba dudando. Yo creo que le, le falta bastante más. Os... Eh, eh, Eli... Ahora no, no me salía el nombre. Eli me dijo. ¡Uy, Esther! 26 centímetros. ¡Oh, madre del amor hermoso! Aplicaos el cuento. 26 centímetros son una caterva de centímetros. Ya puede tener brazo largo esta moza. Ahora vamos a contar cuántos, cuántas vueltas llevamos. Pero esto me da a mí que va a ser una chiqueta bracilargueta. Brazi largueta, ¿eh? A ver, vamos a ver. Este no cuenta. Este es el del el punto por punto y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, madre del amor hermoso, os he dicho que eran 12, ¿verdad?, bueno, bueno. Os puedo contar más cosas. Del niño me he tomado apuntes, reinas, porque digo estoy tan. A ver, estaba despierta, estaba eufórica y tal, pero digo se lo tengo que contar. A ver, no he tomado los apuntes para vosotras. Eh. El niño me decía mamá, ¿qué estás haciendo? Y digo pues escribo, cariño, para que para acordarme de lo que me dices, que me dices cosas importantes. Primero escribía las cosas importantes. Pero luego ya he escrito, pues lo que, lo que más cosas que me ha dicho, me ha dicho es que hay otra cosa que me ha hecho mucha gracia y que lo encuentro muy, eh, muy divertido. Dice, mami, eh, las clases de, eh, en las clases de educación física, eh, el, cuando tenemos que contar, porque hacen mucho flexiones y estas cosas y cuentan, dice, contamos en chino, mami. <laughs> Hace mucha gracia porque tienen, ya os he dicho que tienen una asignatura, tienen varios idiomas. El, el, el inglés, evidentemente lo estudian, y des aquí habré hecho alguna disminución, ¿eh? Tú lo ves como yo que habré hecho alguna disminución. Bueno, igual no. Pues eh, tienen el inglés, como ya os había contado, y luego tienen el, el español, con una española nativa que no tengo muy claro eh, de, de dónde es pero dice mami su apellido porque la llaman señorita tal señora tal no que la llaman por el eh, por el apellido no la llaman por el nombre dice pero es se, se, se la ve a la legua que es eh, que es de Sudamérica dice pero mami tiene un apellido súper inglés digo a ver cariño tú sabes no que cuando la gente se casa adopta el apellido del marido ¡ah! no lo había pensado tan listo que es para unas cosas <laughs> tú ya me entiendes pues sí que su profe de, de castellano dice más majos los profes más majos me gusta mucho bueno casi todos el, el, hay un par de profes que no no le han entrado tanto dice pero la mayoría son tan majos dice hasta la profesora de chino que también es una china nativa Dice hasta la profesora de chino, es majísima, nos entendemos muy bien. Es que mi hijo, ya os lo he dicho muchas veces, que te... oye reinas, dejarme que lo cuente porque yo creo que he hecho alguna disminución. Yo esto cada vez lo veo más chiquirrín. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ves cómo he hecho una disminución? Voy a hacer un aumento. No puede ser. Es, en algún punto he hecho una disminución pues aquí voy a hacer un aumento porque mmm, tiene que ser nueve puntos acabó hombre no, no podía ser como ves que cada vez me cuesta más eh, atinar el agujerete pues me he saltado algún puntico son cosas que pasan vosotras me queréis vosotros lo queréis tener justo y a la pela y yo voy a tener un buen en el brazo pero no pasará nada porque mmm, tampoco se va a ver mucho. Y si se ve mucho, pues lo vamos a disimular. Y ya está. Estaremos así como más tranquilos todos. Hombre. A ver si ahora hago demasiados aumentos. Ahora está ahí. Estoy ya más tranquila que el agujerico. Ya es un poquito más grande. ¡Hombre que sí! A las reinas. Solventado. Ahora aquí el aumento. Me lo lo gestiono de esta manera y no se lo digáis a nadie. Ya está, yo me voy a quedar calladita como si no dijese nunca nada. Y ya está. Ahora voy a volver a contar porque he hecho, llevábamos siete vueltas, ¿no? Yo creo que he hecho un par más, ocho o nueve. A ver si... Todavía me quedan. Es un brazo bonito, ¿eh? Larguete, larguete. Y ya veis que tiene la manga más larguita también. Que esto. Esto, si lo pillamos desde aquí, vamos a hacer... Es que claro, desde aquí se le vería esto. Tienes toda la razón, Esther. Lo vamos a pillar desde aquí. Le vamos a hacer un par... A ver, ¿cuántas? Una, dos, tres. Si lo pillamos desde aquí, le hacemos una, dos, tres, tapará hasta aquí y se verá manguita, manguita larga. Yo creo que mejor, ¿no? Igual, igual era una parte decorativa y que quedaba mejor con manga tres cuartos, pero es que. Bueno, pues también le hemos hecho un cambio, ¿no? Que si no, tan igual, tan igual. Tenéis las dos opciones, ya lo sabéis. La de ponerle dos vueltitas más aquí, restarle aquí. O la otra, ya está. A ver qué cuento. Momento, momento. Esta eh, no vale, esa tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay! ¡Que ya estamos finiquitingando! Finiquitingando. ¿Cómo vamos el tiempo? Claro, como me he ido a buscar el pedido. <laughs> ¡Ay, reinas! Creo que entre los dos, el marido y yo, hemos dejado la puerta abierta. Voy a cerrarla. Igual la ha ido él, ¿eh? Bueno, me espero ahora ya por el ratito que queda. Ay, cómo nos vamos a reír. Nos habrán entrado 78 gatos. Como ahora hace frío, ¿hay gatos en, la, en, en, en el barriete, en el barrio donde vivimos, reinas? ¿Aparecen los gatos así? Como por arte de magia mi hermana dice, he contado como 15. 15 a su al alrededor de su casa y ella es, es así como es que les compra comida de gato, Dice, pero, le digo yo, pero cómo no, va, ¿cómo no vas a tener gatos si les alimentas? Pues te vienen todos los gatos del barrio, todos los gatos del barrio, allí, quince, quince. Dice, hay uno medio sí que nos gusta mucho. que Dice, sí, ya verás tú. Digo, la, la, la abuela de los gatos te van a llamar, ya verás tú. A ver. Tis, 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 tis. Uy, este, esta última vuelta creo que ya sobraba. Vamos a contar otra vez. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues sí, me sobra un punto. Pero, ¿qué me pide ahora? Un punto y una disminución. Pues venga. Voy a hacer la vuelta. No se lo digáis a nadie. La vuelta 25, aquí, de un punto. Una disminución. Esto no me gusta nada, ¿eh? Quedará muy chiquitín. A ver, déjame ver cómo lo une. ¡Uy! ¡Oh! Lo voy a hacer a mi rollo. Lo voy a hacer a mi rollo. Venga. No, 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 no. Un punto. Y... Si vosotras queréis hacerle un punto y una disminución, adelante. Sois libres de hacer lo que os plazca. Yo ya sabéis lo que voy a hacer. Voy a hacer. Fíjate, fíjate tú, voy a hacer dos puntos y luego lo voy a chafar y coser junto. Voy a hacer dos puntos, ¿para qué? Para llegar a esta esquinita, sí, 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 sí. Mira, el punto que he deshecho no lo tenía que haber deshecho. La cosa es ponerlo planito y llegar a la esquina. Es que hago lo que me da la gana, lo que me sale de la sunquinti. De las un chinti, así, venga, ya está. He hecho dos puntitos, he llegado a la esquina, y ahora, pues venga. Este me lo voy a saltar. Este con el de enfrente y lo cierro. Este con el de enfrente y lo cierro. Este con el de enfrente y lo cierro. Y aquí me queda un punto suelto que lo voy a pasar por los dos lados para que me quede más planito y lo cierro. Ahora sí. ¡Ay, que no le he puesto relleno! Pues mira, sin relleno. Así son las cosas y así se las hemos contado. Oye, no le queda mal sin relleno. Aquí le voy a dar un poquito de margen para coser y finiquitao. Finiquitation. Casi me cortó un dedo. Tú lo has visto yo también. Venga, reinas. Hasta aquí hemos llegado por hoy y sabéis lo que nos toca, ¿verdad? Hacerle el gemelo del brazo. Eh, mmm, no sé, bueno, nos toca también hacerle esto. No sé cuándo se lo voy a hacer, eh, pero hasta aquí. De momento tenemos hasta aquí. Venga, que me vengo a despedir, reinas de casa. Bueno, pues nada, ya tenemos el brazo. Le falta la cosita bonita de aquí, pero ya tenemos el brazo embastao. Venga, mañana será otro día. Si tenéis tiempo de hacer los deberes, genial. Si no. Pues mmm, otra cosa. ¡Ay, ah, os quería comentar que el miércoles hemos quedado también con el niño! No sé a qué hora va a ser, y igual me coincide con la hora del miércoles en directo. Ya os voy a ir diciendo si me coincide. Bueno, total, no me solo, solo tengo mañana para, para ver si me coincide con la hora del miércoles en directo. Pero bueno, no pasa nada. Que lo sepáis, que está, estad atentas, que igual cambio la hora del miércoles en directo, ¿vale? Un besazo, disfrutad.